El candidato de Solidaridad Nacional presentó su plan de gobierno en Huamanga, Ayacucho. Luis Castañeda Locio ofreció darle prioridad a la construcción de la carretera de los Andes, un proyecto de camino que para muchos suena utópico, pues se trataría de una vía de 3.500 kilómetros de longitud que uniría de norte a sur a los pueblos de la serranía peruana, siguiendo el trazo del antiguo camino Inca. Es decir, viene a ser casi como lo que es la Panamericana para la costa esta, va a ser para la sierra, que no puede comunicarse, que no pueden comunicarse y exponer sus productos de uno a otro sitio, que a veces tienen que bajar hasta la costa y luego subir, para hacer más competitiva la sierra. De llegar al gobierno, ofreció también un crecimiento anual del 8% durante el próximo lustro. Tenemos que desarrollar el país, y desarrollar el país dentro de una economía sana, una economía fuerte, una economía sin inflación. En lo que se refiere a educación, ofreció 45.000 becas para estudios en el extranjero a los mejores estudiantes y profesores del país. El candidato presidencial también prometió hacer mejoras en el Poder Judicial y brindarle más apoyo a la Policía Nacional en su lucha contra la delincuencia.